Maduro arremete contra expresidente Pastrana por anuncio de visita a opositor Leopoldo López. Opositores y oficialistas marchan en las calles de Caracas. Detractores del gobierno preparan multitudinaria manifestación para este sábado. Delegación de Estados Unidos se reúne con disidentes cubanos. Despiden al rey de Arabia Saudita. Conductor arrastra más de 50 metros a policía en China. En salud, pros y contras de las dietas detox. Buenas noches, bienvenidos a CMI Internacional. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arremetió contra los tres mandatarios latinoamericanos que visitarán al opositor Leopoldo López, entre quienes se encuentra el expresidente colombiano Andrés Pastrana. Maduro lo responsabilizó por lo que pueda suceder si se presenta un golpe de Estado en Venezuela. En el discurso de la conmemoración del aniversario 57 de la instauración de la democracia en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro rechazó la intención de la reunión de los expresidentes Andrés Pastrana de Colombia, Sebastián Piñera de Chile y Felipe Calderón de México con el líder opositor Leopoldo López. Pueden entrar a Venezuela, pero ustedes le debe quedar claro que vienen a Venezuela a apoyar a un grupo de extrema derecha que desconoce el gobierno y que está llamando a un golpe de Estado cruento. Para Maduro, este es un gesto de apoyo a lo que sería un posible golpe de Estado contra él. Y si en Venezuela llegaran a ocurrir eventos graves de un golpe de Estado, quedarían ustedes, señor Piñera, señor Calderón, señor Pastrana, quedarían manchados de sangre por siempre por apoyar a estos grupos terroristas. Durante el día, miles de chavistas recorrieron las calles del oeste de Caracas en una movilización para homenajear a los mártires, que se ha denominado la Marcha de los Invictos. A este santo nombre, a este santo nombre. En otra parte se encontraba la oposición al gobierno, los cuales encabezaron protestas pidiendo libertad y expresando su inconformismo con la situación económica actual. Manifestaciones encabezadas por Enrique Capriles y varios dirigentes. La subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, se reunió con un grupo de disidentes cubanos en medio de su visita a la isla para restablecer las relaciones. Se espera que en los próximos días Washington y La Habana continúen estos encuentros. En su tercer día en Cuba, la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, habló con un grupo de disidentes cubanos. Algunos de ellos calificaron de manera positiva el encuentro. Hubo gran sintonía y comprensión de ambas partes. Otros restaron importancia al diálogo con Estados Unidos y afirmaron que es bueno siempre y cuando sea en beneficio de los derechos humanos. Lo importante es que nos mantenemos unidos en que libertad, democracia y respeto a los derechos humanos son la cuestión fundamental en este caso. Es este tema, el de los derechos humanos, el que augura ser el mayor obstáculo entre las dos partes, algo que reconoció la propia delegación estadounidense. We also address continuing areas of deep disagreement between the United States and Cuba. This includes our concern about progress in the areas of freedom of expression and human rights. La representante estadounidense afirmó que de manera informal ya invitaron a la delegación cubana a Washington para volver a reunirse cara a cara, algo que está previsto para las próximas semanas. Sin embargo, le hacen una petición al gobierno de la isla. Vamos a ver si el gobierno cubano está listo de mover tan rápido como nosotros. En estas primeras reuniones, Cuba y Estados Unidos hablaron de inmigración y de cómo restablecer sus relaciones. El tráfico de personas, el medio ambiente y las exportaciones estadounidenses fueron otros de los asuntos que trataron. Y Arabia Saudita dijo adiós al rey Abdalá, quien fue enterrado en Riad, la capital del país. El sucesor, el rey Salmán, ya comenzó a organizar su gabinete y dejó en claro que no va a cambiar la línea conservadora, para muchos represora, de esa nación. ¡Allahu Akbar! ¡Allahu Akbar! En esta mezquita de Riyad, la cúpula del reino saudí, acompañada por líderes musulmanes, despidieron al rey Abdalá. ¡Allahu Akbar! Su cadáver desfiló cubierto por este velo en medio de los asistentes, todos hombres, que rindieron homenaje al quien estuvo en el trono oficialmente durante una década. Wallahi, akthar min ab. Akthar min ab. Kana min hajat kathira, salah.
ومن جميع الأديان رجل لا يفرق إلا بالحق والعدالة. Fue enterrado en un cementerio público sin adornos, ya que cualquier artificialidad es considerada prácticamente idolatría por su religión. Tampoco hubo espontáneos para decir adiós a uno de los hombres más ricos del planeta. Lo sucede en el trono su hermanastro Salman bin Abdelaziz, de 79 años, que en su primer discurso dijo que seguirán aferrados a la tradición, cerrando la puerta a cualquier reforma. El príncipe heredero es su hermano Mokrem bin Abdelaziz. El segundo en la línea es el actual ministro del Interior bin Nayef. El hijo del nuevo rey Mohammed bin Salman fue nombrado ministro de Defensa. Queda así conformada la línea dura de la política saudí, en donde tampoco se espera que haya cambios en su creciente oferta de crudo, que es uno de los causantes de la actual caída de los precios del petróleo. El reino es el mayor exportador de crudo del mundo. La Organización Mundial de la Salud advirtió que podría quedarse sin dinero en las próximas semanas para continuar la lucha contra el ébola. Así lo dio a conocer el subdirector de la respuesta al ébola de ese organismo, quien ha señalado que se quedarán sin fondos a mediados de febrero, 4 o 5 meses antes que, según las previsiones, se detenga el virus. Por su parte, el gobierno de Sierra Leona levantó la cuarentena impuesta en septiembre de 2014 para evitar la propagación del virus, que deja más de 3.000 muertos en ese país. Esta decisión llega en momentos en que la farmacéutica británica GlaxoSmithKline envió un lote de la vacuna experimental contra el ébola, la cual será sometida a una nueva fase de análisis clínicos. Y en diferentes ciudades del mundo se presentaron multitudinarias protestas de musulmanes contra las caricaturas de Mahoma publicadas por el semanario satírico francés Charlie Hebdo. Miles de personas salieron a las calles de ciudades de Pakistán, Afganistán y el Líbano para mostrar su indignación ante lo que calificaron blasfemias contra Alá, contra el profeta y contra el Islam. Los manifestantes pidieron a sus gobiernos que rompa relaciones con Francia y exigieron a París que ofrezca disculpas a la comunidad musulmana por sus ofensas. Nos vamos a Argentina porque en medio del shock por la muerte del fiscal Alberto Nisman, la presidenta sigue sin dar la cara. Cristina Fernández lleva más de un mes sin aparecer en un acto público. Ni siquiera el fallecimiento del fiscal, que la acusó de encubrir el peor atentado terrorista en la historia argentina, ha hecho que comparezca. La presidenta solo se ha pronunciado a través de 2 comunicados en Facebook, mientras que la investigación del caso del fiscal sigue como muerte dudosa. Y miles de familias se han visto afectadas por las lluvias que se han registrado en el centro de Perú en los últimos días. Las fuertes e incesantes lluvias han golpeado al país y ha hecho que el nivel de varios ríos supere hasta los 18,3 metros de altura en los caudales. Cientos de damnificados han sido rescatados en canoas y deslizadores de la Defensa Civil. Están siendo atendidos en refugios. El Servicio Meteorológico Nacional ha pedido a los habitantes de la zona que permanezcan en los resguardos y guarden todas las precauciones necesarias para evitar pérdidas de vidas humanas. Y las autoridades chinas detuvieron a un hombre que atropelló a 2 policías de tránsito mientras conducía borracho en la ciudad de Shanghái, ubicada en el este de China. Esta cámara de seguridad captó el momento en el que este hombre que conducía en estado de embriaguez invadió el carril opuesto. Luego, al encontrarse con un policía de tránsito, intentó entrar de nuevo en su vía, pero perdió el control y al girar su vehículo casi atropella a 2 personas que se movilizaban en bicicleta. Posteriormente, cuando 2 agentes de la zona intentaron bloquear su camino, el hombre aceleró y los atropelló. El conductor fue detenido por irrespeto a la autoridad y será llevado a juicio. Hombre de 70 años declarado inocente tras pasar 37 años en la cárcel. En salud, pros y contras de las dietas detox. En esta época en la que muchos acuden a las dietas para bajar de peso o desintoxicar el organismo, los especialistas advierten que los regímenes conocidos como dietas detox, basadas en jugos y extractos de frutas y verduras, tienen sus pros y sus contras. Salud en CMI Internacional. La sección de salud es patrocinada por Nueva EPS.
Salen casi a diario dietas de desintoxicación que sustituyen los alimentos por extractos de frutas y verduras. Dietas que no deben tomarse a la ligera. Una mujer que esté embarazada o los niños, personas que tengan algún trastorno con el manejo de carbohidratos, o sea, personas con hipoglucemia o incluso con diabetes, o cualquier persona que tenga algún trastorno metabólico, no deben hacer este tipo de dietas. Si es la primera vez que la persona va a hacer un régimen de estos, sí puede bajar de peso. Sin embargo, no es un régimen que se pueda mantener a largo plazo porque no es una alimentación balanceada. Sí, las dietas detox tienen efectos secundarios. Generalmente a la persona le duele la cabeza, va a sentir mareos, puede ser que no pueda tener el mismo ritmo de actividad física que tenía antes y seguramente puede tener incluso gastritis. El cuerpo humano, así tú no hagas una dieta detox, si dentro de tu alimentación, si tu alimentación es balanceada, si no es una alimentación cargada de azúcares y de grasa, los vegetales y las frutas que tú consumas enteros en la ensalada, ellos mismos se van a encargar, y bueno, y el líquido como agua que tú consumas, ellos mismos se van a encargar de desintoxicar el organismo. Después de pasar 37 años en prisión, un hombre de 70 años fue declarado inocente por un jurado del estado de Carolina del Norte en los Estados Unidos. Joseph Sledge había sido encarcelado por el homicidio de una mujer y de la hija de esta en 1976. Sin embargo, su caso fue revisado cuando los jueces encontraron que había evidencia de que el hombre no se encontraba en el lugar del crimen en ese momento. El sábado próximo saldrá en libertad. Junior B.